dos centros educativos participaron en el simulacro simultáneo de desastre, evacuación y reacción a un terremoto de gran magnitud en la Regional 13 que comprende las provincias Montecristi y Dajabón. Está respirando, ya está respirando. Ya está respirando. Ya está bien. Estas imágenes del adiestramiento fue realizado en la Escuela Luisa de la Rosa Elena, como también en la Escuelita La Rosal del Distrito Educativo 1303 de Villa Vázquez, donde también participó el director regional Franklin Núñez como camillero, el director distrital Fernando Rosario como paramédico y la directora del centro Damaris Cruz y Sandra Jiménez. De la regional se eligieron 22 centros educativos para este simulacro, donde todos los centros acataron este llamado a nivel nacional de cómo responder ante cualquier eventualidad que se presente, estando los niños en los centros educativos. La escuela se ha comportado de manera exitosa en lo que es este simulacro y ha entendido lo que es en realidad cómo actuar en una situación de desastre y mitigación. Así que felicitamos al cuerpo docente de este centro educativo porque han hecho un trabajo excelente, tanto con los niños como con la familia. Los alumnos realizaron este simulacro como si ya tuvieran experimentado, como si se estuviera viviendo realmente la realidad para cuando se presente, rogarle a Dios que no se presente, pero si se presenta ya los alumnos, los estudiantes, a nivel nacional, toda la población en sentido general, vamos a estar preparados para dar una respuesta de inmediato en caso de que se presente esta situación y tratar de evitar lo menos posible, los daños posibles que ocurran en el país. Podemos decir que nuestro centro educativo está preparado para cualquier evento que se presente. El tiempo que se tomó fue 1 minuto 30 segundos. Tuvimos también la participación de un niño que tuvo una fractura en el grado de preprimario y allá con el kit preparado que también tenemos en la dirección,
fueron rápidamente y le dieron los primeros auxilios. Las autoridades educativas garantizaron que estas pruebas no se limitarán solo a este simulacro, sino que cada mes contemplarán estas prácticas en su calendario. Desde Montecristi, Rosa Iris Mercado.